Bueno, yo no. Para, eso no se suponía que iba a suceder. Bien, hoy tengo un amplificador divertido y versátil. Este es el Supro Delta King 12 y es un amplificador combo de 15 vatios, un canal súper versátil, 1x12. Cuando digo que es un amplificador divertido y versátil, lo digo en serio. Lo. Es realmente una aplicación, ¿no? Es realmente divertido y versátil. Y súper gracias a Sweetwater por patrocinar este video y enviarme la aplicación. Y este es su modelo verde mar, que solo Sweetwater tiene. También lo hacen en negro y tweed en negro de los tres estilos. Creo que este es el más verde. Libros y manuales, está bien, está bien. Vale, un rápido resumen de las especificaciones y luego probaremos con algunas guitarras para que puedas ver. Puedes escuchar realmente lo que puedes hacer con este amplificador y la variedad de sonidos y tonos que puede producir. Empecemos. Tengo mis libros aquí, pero me he memorizado todo. Es un amplificador de potencia de tubo clase A, tubo de preamplificación 12AX7, tubo de potencia 6L6, así que dos tubos. Ecualizador de tres bandas. Tienes una opción de impulso y ganancia conmutable por pedal o los interruptores de palanca en la parte superior que te mostraré, y tiene un Fat Drive potenciado por Pictronics. Circuito, reverb de resorte análogo, altavoz personalizado, Supro TK2. El DK no significa Donkey Kong, porque parece una red alta. Así que echamos un vistazo a la pared superior, de izquierda a derecha, y describiré las características. Y luego, en la parte trasera del amplificador, también echaremos un vistazo y te diré lo que tiene. Y luego lo tocaremos un montón. Eso es lo que quiero hacer. Quiero que lo escuches, así que puedes ver aquí. No sé si puedes ver el sonido, pero si tienes esa habilidad, ¿cómo la llaman? ¿Anestesia? No. La sinestesia es mirar la parte superior del amplificador, que mencionaré, no es mi configuración preferida. Los botones de la parte superior no son de mi agrado. Tienes tu entrada para tu guitarra. Guitarra, luego tienes un volumen para el preamplificador. Luego tienes un interruptor de aumento. Y si tienes curiosidad por lo que hace el interruptor de aumento, tengo el manual aquí, dicen. Here sister interrupter receive register prayer, activar el impulso. Así que ahí lo tienes. Y el interruptor de drive, luego tienes agudos, tienes medios, tienes bajos, y todos esos son para el tono. Ya sabes, para el tono de tu guitarra. Tienes un reverb, y es un tanque de reverb real, lo que siempre me encanta. Y luego tienes tu volumen maestro. Para el volumen del amplificador de potencia, luego tienes un interruptor de espera y de encendido. Así que tienes un volumen y un maestro, que es, eso es enorme, es realmente importante para mí. Y en la parte trasera del amplificador tienes el Boost Drive Foot Switch entrada. No viene con un pedal, pero puedes usar cualquier pedal de dos botones. Y las próximas dos características son bastante geniales. Tienes una línea de salida que viene del previo. Entonces podrías enviar este sonido a otro amplificador. O a una consola para grabar y luego el amplificador de potencia. No veo esto muy a menudo en amplificadores. Entonces, el amplificador de potencia detiene el preamplificador incorporado y te permite conectar dispositivos como modeladores. Estoy capturando todo con el micrófono de cinta Rohde R10. Está colocado en el frente. Y voy a entrar en una interfaz de Rig Arturia Audio Fuse 16. También haremos algunas muestras de la salida de línea solo para comparar. Muy bien, vamos.
Satyr. But Ricky. ¿Y cómo suena la salida de línea comparada con el tono del micrófono? Porque la salida de línea es solo el preamplificador, no estás pasando por todo el ecualizador y la sección de potencia. Está bien, tomé algunas notas sobre lo que pienso de este amplificador, no las escribí, solo me las memorizo. No, los anoté en un documento de Google Keep. Bueno, te dejo saber lo que pienso sobre el amplificador, la calidad y el acabado de estos super amplificadores. Siempre de primera. Me encanta la estética. No me gusta deletrear esa palabra. ¿Estética? Esa es una palabra difícil de deletrear. Sí, esta es la tercera lámpara Supra que he revisado. Tenía la magia negra. Tengo el amuleto de 10 pulgadas versión. Y esta, los tres, la calidad en la construcción. Es increíble, los amo. Realmente amo los amplificadores Supra, debo decir. Este está hecho en Indonesia. Lo decía en la caja por fuera. Lado. ¿Es suficientemente alto para una banda? Diría que probablemente no. Probablemente no tenga suficiente potencia. Solo tienes los dos tubos. Dicho esto, ¿es bueno para grabar en casa y practicar en el dormitorio? Absolutamente. ¿Todo el asunto de la banda? No sé. Quizás tengas un equipo que puedas usar para esto. Tal vez lo estés conectando en serie con otro amplificador. De todos modos, tu experiencia puede variar, como dicen, en foros de internet. Tener el volumen maestro y el principal es genial. Cuando los amplificadores no tienen eso, realmente limita lo que puedes hacer con ellos en términos de volumen, como el Blackmagic, que no tenía maestro. Creo que el Reverb de Blackmagic tiene el control maestro, así que sería el mejor que conseguir, así que sí, con eso. Puedes obtener unos tonos de distorsión muy buenos a bajo volumen, así que sí, en general, un excelente amplificador, lo recomiendo. Me ha encantado todo lo que he probado de Supra. Espero que traigan de vuelta las guitarras Supra porque también tienen un aspecto genial. Y de nuevo, gracias a Sweetwater por ser parte de mi canal y este video.
Como siempre, es un honor y placer para ellos trabajar conmigo. Yo, no, eso lo dije mal. Es un honor trabajar con ellos. Saben que estoy bromeando. Somos amigos. Estamos bien, amigos. Chequen los enlaces para los precios actuales. La gente me pregunta, ¿cuáles son los precios? Es como si cambiaran o dependiera de dónde estés. Todo el mundo echa un vistazo al enlace de Sweetwater. A veces tiene modelos de demostración disponibles si quieres conseguir uno un poco más barato. Y si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte para que el número de suscriptores que tengo aumente y luego el número sea realmente impresionante de ver. Y luego puedes presumir de ello. Mira que tengo ese número de gente que hizo clic en suscribirse. Y eso es todo lo que tengo que decir. Bueno, echa un vistazo al amplificador, es increíble. Como siempre, toca la guitarra y diviértete. Y nos vemos en el próximo video. Cuídate.